esta ha sido una mañana muy especial para todos nosotros porque mi compañera y amiga Julita Vial está de cumpleaños. ¡El aplauso! Este es para usted. ¡Ah, no! ¡Mi corona! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Pero coronada! Mendoza, pero mira, me trajeron regalo. Julita, abre tu regalo. Que lo abra, que lo abra. Este se lo pegó la sugerencia de contenido. Sugerencia de contenido. Una peta. ¿Cómo la conoce? ¿Cómo sabe? ¿Al fin de semana? No, y usar. Bueno, que le ¿algo tiene? ¿Viene la celebración de ayer? No, usá y vacía. Este es para ti, Julita. Este es para ti, con todo cariño. Gracias, las quiero también. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi compañero. ¿Qué me regaló, mi compañero? Feliz. No, pues, compañero, ¿qué hizo? Es que he sentido la necesidad. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es para lo de ella. Acuérdate de la cantidad de superficie que tienes acá, entonces... ¡Oh! ¡Gracias! Primero te saca el bigote y después te echa eso. Claro. Julita, para usted, para el niño loco, espero que te sirva. Gracias, cariño, te lo tengo que abrir. Sí, que lo abra. Que lo muestre. Que lo muestre. Que lo muestre. ¡Incluso tengo en relleno! Es un regalo tanto para ti como para nosotros. Ahí está ya más raya. Pero me queda grande, pues Alfate, no es de mi tía. A ver, no, mira, que está bien rica. Ay, perdón. Ale, Ale. Ale, feliz. Ale, Ale. Confía en mí. Confía en mí, mejor hoy día no. Ale. Pero que son. Pero mira, te combina. Al menos nos preocupamos de Julio. Me gusta porque mi equipo me celebra como corresponde. Oye, se me caen. No, pensé que yo no voy a comprar. Tengo que sacar. Felipe, en ti confío. Gracias. Lo compro. No somos nosotros, porque estamos en este estudio todos y todo este canal los que te queremos saludar. Atención con lo siguiente. ¿Qué cosa? Lo que me afectó y por lo cual no salí nominada fue por mi amiga que me... La espinilla. ¿Quién? ¿Cuál? ¡Uy, el medio balazo! ¿Y cuánto cumple Julia? Vamos a mantenerlo en reserva, pero ¿tiene algún saludo de cumpleaños para ella? Sí, Julita, feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más, que sigas igual de guapa. Hola, Julita, me he visto de gala para festejarte, celebrarte, agasajarte en este tu cumpleaños número... y que espero que estés muy bien. Cumple 25 años, no sé qué le quieres decir tú al respecto. Que se ve de 18. Julita, la verdad, yo no sé cómo lo haces, amiga, pásame la receta... Imposible olvidar esa falta de nalgas que tiene la Julia, que es como su encanto, además. Pues. Ella dice que no, que hace ejercicio, que le ha salido. Julita, no te ha funcionado mucho, pero vamos por esas nalgas este nuevo año. Te quiero mucho, amiga. Éxito en todo. ¡Vivo tu nalga, Julia! ¡Vivo tu nalga! Y espinilla, alérgica. Alérgica. ¡Alérgica! Toma agüita de la cascada. ¡En el cajón abierto! ¡Le gusta el pan con queso, dicen! ¡Julia! ¡Adivona! Como que le quedó el cajón, como que el cajón le quedó un cuerito, pero Julia, es como un cachay de esos cajones, como que... ¿Y tú no te has mirado al espejo? ¿Te crees muy rico? ¿Te crees muy rico? Sí, pues desearte todo lo mejor, Julita. Yo creo que es un momento importante cuando uno está de fiesta, con la familia, con los afectos. No está soltera, no. No hay una opción. No, no está soltera. Bueno, yo trabajé con Julia hace muchos años. Ella me recibió muy bien en Mañaneros también. ¿Lamentablemente trabajaste con Julia? Sí, me tocó lamentablemente. No, trabajé, me recibió súper bien, fue súper amable conmigo. No entendía por qué me pegaba cosas en la nariz, era raro. Pero bueno, Julia, deseo que te siga yendo muy bien, un abrazo gigante. Una consulta evangélica, ¿no? El pelo liso, largo, ¿no? Simple, pero se ve súper bien. Beat, linda. Con tres piscoles, güey. Vamos.
que lo disfrutes junto a tus colegas, junto a tu familia, fundamentalmente. Eres la hermana mayor que nunca quise tener. Ojalá que le regalen una operación, entonces. No, hombre, es que la Julia, con todo lo que gana. No, pues no necesita que le regalen la operación. No. La Julia lo que tiene que hacer es más sentadilla. Yo creo, de refilón ya un relleno en el pompi, Julia. Pero preciosa, es lo único que te falta para ser la mejor animadora matinal. Quiero decirte que lo estás haciendo realmente increíble. Veo el matinal en la mañana cuando estoy en el gimnasio. Veo el matinal cuando llego acá al canal y me tomo el café. Oye, Julita, he visto toda tu carrera, la he seguido desde el Club Disney y te felicito, has llegado muy lejos. Ojalá llegue a ser presidente de la televisión. A Playboy. A ganar Playboy. Ojalá llegues algún día a ganar Playboy. Polito, el micrófono es suyo, lo escuchamos. ¿Qué tiene que decir de Julita Vial, su señora esposa? Bueno, aparte que es muy porfiada, muy porfiada, que fuma como carretonera. ¡Oye! Y que si no toma desayuno, anda de un humor de perro. El resto es excelente. A veces le hace falta un poco más de humor para tomarse algunas situaciones, pero bueno. Nos conocemos hace 7 años, así que no tengo mucho más que agregar. Si no, además, esto se puede decir en mi contra y me voy a cambiar la chapa de la casa. Desearte todo lo mejor en tu vida personal y profesional y agradecerte por haberme dejado intruso, porque la verdad es que me ha ayudado mucho también a mí en retomar mi carrera profesional. Así que desde acá, sinceramente, un cariñoso saludo para ti. Una mujer que constantemente me hace bullying, que me trata mal, que se queja cuando tiene que reemplazarme, que cuando estoy aquí en el programa en Mañaneros también basurea con mi persona. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y quiero pedir que muestren ese video donde sale con los tableros. Eso, y quiero pedir de regalo, quiero que muestren el video donde salís con los tableros. ¿Te gustaría ser tablero de la Julia? Me encantaría. El look de la Julita Biel. Bien, sí, se ve guapa. Es muy flaca ella, ¿no? Tenís las piernas muy delgadas. Chubaca. No le queda bien la ropa porque le queda como latigúa, ¿cachai? Se ve como sin nada, sin ningún brillo. Mala, mala. Se te notan los bigotes. Es muy flaca. Es bonita ella. Es bien bonita. Riquísimo. Qué rara la pera. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo te quiero mucho, te admiro como profesional y espero que festejes muy bien. En homenaje a ti voy a tocar The Cornet. Son para ti, de me verdad. Muchas gracias. Yo no se las come el conejo. Sí. De parte de todos. Gracias por todos los regalos. De verdad lo necesitaba, especialmente el tuyo, Felipe. Te lo agradezco. Hoy día de la mañana traté, pero no tenía. Un regalo práctico. Claro. Julia, esto no ha terminado. Gracias, se lo agradezco. Esto no ha terminado. Hay alguien muy especial que te quiere mucho. No, yo no quiero más salud. También te quiere hablar. Mira. No. Tengo. Julia, muy feliz cumpleaños en este número 37 de tu vida. Estoy feliz de que sigamos juntos y que espero que todos tus sueños y nuestros sueños se cumplan durante este año. La confianza es un factor fundamental para que yo creo que sigamos juntos. Y bueno, aparte bueno de lo linda, simpática a veces y divertida, que sí, eres divertida. Como siempre vas a contar conmigo y con la Julita y con toda tu familia y nuestra familia en general para que seas tan feliz como yo creo que has sido durante toda tu vida y esperemos que eso se prolongue a lo largo del tiempo. Un beso grande, te quiero mucho. Muy emocionado, un abrazo, Julito, gracias por hablar. Cualquiera. Ese hombre sí tiene buena mano, ¿ah? Sí tiene buena sí, mano. Sí, buena sí. Mano. Tenemos un almuerzo con Julia Vial. Nos va a invitar a su casa. Espérate, conejo, para allá vamos. Gracias por acompañarnos. Julia Vial. No, el conejo no. Sigamos con gracias a todos. Feliz cumpleaños. Que tengan un muy esto, buena tarde. Julita, es para ti. Pero, sí. Venga, con la Ingrid.
Siri con todo, mira. Mentira, gracias. Que lo pasas muy, pero muy bien. La única Louis Vuitton. Esta torta viene especialmente hecha para ti. Sí. Sí. Se pasaron. Sabemos un millón de gracias a todo el equipo, de verdad, muy buena onda, muchas gracias. Y que se calle la sugerencia de este canal, por favor. Y todas las mañanas llegan aquí la Piti y la Poti, increíble. Amigos, gracias. Gracias a todos y sigan con Intrusos. Besos, chao, chao. Chao.